mexicana de ahí está, mira, es lo que te decía. Este sí se levanta. Eso está padrísimo. Ya lo hicieron, pero en todo el terreno. Empieza con la patita a hacerle así. Hombre, tiene unas garras de. Ya lo agarró. 10 centímetros. Esta pareja no llegó como intercambio, llegó como cambio de resguardo aquí al zoológico. Pertenecen a Profepa, no pertenecen al zoológico. Toda la documentación es que Profepa autoriza que esos animales estén en exhibición dentro del Parque Lor. Hicimos un traslado del zoológico Tamatán de Tamaulipas de una pareja de osos negros. Ursus americanus es el nombre científico. Y nosotros los traemos a Parque Loro para emparejarlos, porque en aquel zoológico no los tenían juntos. Nosotros los traemos aquí para fines de reproducción, para fines de estudio, porque recibimos muchas universidades que nos vienen a ayudar con el manejo de estas especies, y decidimos que requeríamos de tener una pareja de osos jóvenes, y ahora lo vamos a trabajar con eso. Ya la gente los va a poder ver en determinados horarios, porque si vemos el problema que hemos tenido actualmente es el del clima, que no nos ha dejado la lluvia. Entonces, si el recinto está muy anegado, vamos a tener que guardarlos un rato y estarlos sacando por ratos, ¿no? El objetivo de emparejarlos es que haya reproducción, que como nosotros tenemos convenios con diferentes universidades, el tiempo que los chicos están haciendo sus estancias junto con la gente del zoológico, pues tomemos nota del tema para poderlo documentar y a su vez poder compartir esa información en la asociación de zoológicos, para que otros zoológicos que tienen la misma especie pueda tener resultados, si es que logramos un buen resultado nosotros también, ¿no? Sí, nosotros ya tuvimos una pareja anterior que sí hubo reproducción, pero en 15 años que los tuvimos solo tuvimos una cría. Entonces no es sencillo. Vamos a tratar de tener todos los factores que tuvimos en aquel tiempo para hacerlo, para lograrlo, y ver si esta pareja logra tener a sus esnos.